Sí, te escucho bien. Voy a admitirlo ya. ¿Listo? Buenas noches. ¿Les parece si esperamos un par de minutos para que se conecten las dos personas restantes? Buenas noches. Hoy tenemos la segunda sesión del curso Fuentes Escritas de la Iconografía de Santa Rosa de Lima. Antes de comenzar, me gustaría que me compartan cuáles son sus intereses, ¿no? No solo por qué se han inscrito al curso, sino qué interés particular tienen en la iconografía santarrosina, o si más bien su interés es la iconografía de los santos, ¿no? Sería muy, muy importante para mí que me compartan sus intereses particulares para que este curso sea provechoso y sobre todo ameno para ustedes, ¿no? Tomar la palabra y usar el micrófono si desean. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Janini y yo soy de Costa Rica. Y bueno, un saludo por allá. A mí me interesó muchísimo el curso porque estoy trabajando teatro colonial, especialmente del siglo XVIII, y una de las cosas que más me parecen interesantes es la alegoría, ¿verdad? Cómo la alegoría transmite y cómo se construyen estas imágenes escritas, ¿no? Sobre, ¿verdad? En este caso, los santos y demás, y otros personajes. Entonces, nunca he trabajado específicamente sobre ningún santo en particular y tampoco conocía a Santa Rosa Lima hasta la semana pasada, pero me gusta mucho como el enfoque que podría aprender del análisis que usted ha hecho y poder como aplicarlos pues a otros textos ya más centroamericanos, por así decirlos. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias, Yanini. Mira, justamente en la recta final del curso veremos una obra de teatro
dedicada a Santa Rosa de Lima, ¿no? De Agustín Moreto. Es una obra, fue una obra muy, muy famosa, de mucho éxito. Y la comedia geográfica, el teatro geográfico, fue muy consumido y eso supuso una gran producción durante el siglo XVII, ¿no? Un gran saludo y cuenta conmigo para lo que necesites, ¿no? Bibliografía, en fin, me puedes consultar. Tenemos un colega en Costa Rica, muy querido, el doctor Leonardo Sancho, de la Universidad de Costa Rica. Lucila. Sí, buenas noches. Termino nomás y después hago mi comentario. Era eso. Quería comentarle a Yanini que teníamos a un colega del proyecto Estudios Indianos justamente en Costa Rica, donde ya está. Sí, bueno, gracias. Buenas noches a todos. A mí me interesa el tema particular de Santa Rosa, porque creo que en la historia del arte hay como una especie de ortodoxia respecto al tema, ¿no? Es un tema complejo, es un tema difícil, la gente se escapa, ¿no? De los discursos tradicionales, hay un cuidado particular en el tema de la religiosidad, con todas las implicancias psiquiátricas que podría tener el tema de Santa Rosa, ¿no? Entonces, creo que falta sincerar el discurso, falta hacerle justicia a Santa Rosa desde otra perspectiva menos dogmática, menos tradicional y un poco más profunda, ¿no? Uh-huh. Gracias. Eso también quiero, lo comentaré. ¿Quién más sigue? ¿Daniel? Sí, buenas noches. Mi nombre es Daniel Granja Hidrobo. Yo soy de Colombia y estoy interesado en el mundo conventual, en la escritura conventual. Estoy en el momento trabajando unas vidas a geografías de la Nueva Granada, y me interesa mucho la construcción del sujeto ejemplar y la relación que tiene con la sociedad, con esta idea de fama, un poco, pues por eso me gusta. Y pues con respecto a Santa Rosa de Lima, conozco un poquito lo del libro de Ramón Mujica, y nada más, lo demás ha sido como referentes de la Nueva Granada, pero pues muy contento y pues muchas gracias por todo el material. Es todo. A ti, Daniel, bueno, el estudio de Ramón Mujica es un gran comienzo, ¿no? Un poquito de su Rosa Limensis es un gran caudal, ¿no? También voy a comentar sobre lo que estás estudiando en breve. No sé si alguien más quiere intervenir. Estoy un poco a ciegas porque yo solo veo mi presentación, no tengo desplegadas las pantallas auxiliares. Bueno, les comento. En efecto, la iconografía santarrosina virreinal, como señalaste hace un momento, supone o requiere de una determinada erudición para que pueda decodificarse, ¿no? Pero esa iconografía es justamente la de un proyecto político, ¿no? Que tiene que ver con las geografías neogranadinas que nos acaba de referir Daniel, ¿no? La geografía es un discurso eminentemente literario que tiene una poderosa y yo diría inmediata repercusión en la iconografía, ¿no? Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que este es un género literario profundamente ideologizado, ¿no? Y con una finalidad y con finalidades específicas, ¿no? Sin embargo, Santa Rosa, Rosa de Santa María, ¿no? Como fue beatificada y posteriormente canonizada,
como reclamaba Lucila, demanda de un estudio más profundo, que trascienda la coyuntura política del siglo XVII y de su repercusión en el siglo XVIII. Ahora, yo llegaré al final del curso a hacer un comentario sobre las representaciones contemporáneas de Santa Rosa de Santa María, ¿no? Justamente porque es lo más cercano que podemos tener en Perú al caso de Sor Juana Inés de la Cruz o de Frida Kahlo en México, ¿no? Es decir, son dos figuras femeninas que han sido representadas en el arte popular, ¿no? E incluso en el arte pop contemporáneo, ¿no? Y en esa representación contemporánea, Santa Rosa, desde mi perspectiva, ha sido nuevamente desfigurada, ¿no? La Santa Rosa, esta Rosa loca, que se torturaba, que se flagelaba, es una deformación contemporánea, ¿no? Es decir, una vez más, Rosa de Santa María es usada como pretexto para describir una coyuntura contemporánea, ¿no? Es decir, quien ve en Rosa a una mujer loca, esquizofrénica, que escuchaba voces y masoquista, ¿no? No ha entendido nada, ¿no? Y principalmente no ha leído los escritos de Rosa de Santa María, ¿no? Que es algo que yo mismo cuestiono de mi trabajo y de lo que hemos, y de lo que otros colegas hemos avanzado. Nos hemos preocupado en lo que otros han dicho de Rosa, pero no en lo que Rosa escribió, que hasta la fecha sigue siendo un vacío en su persona histórica, ¿no? Esta segunda lección, esta segunda clase, trata justamente sobre el tema más relevante para comprender a Rosa como proyecto político, ¿no? Es decir, cómo ella es usada como símbolo de la patria chica, ¿no? Rosa de Lima, la comunidad criolla peruana y los americanos, ¿no? Se ha mencionado la palabra alegoría, ¿no? Y en efecto, los símbolos empleados para representar a Rosa de Lima son luego, en un proyecto político mayor, concatenados para convertirse en una gran alegoría, ¿no? Es importante que comprendamos el concepto de símbolo y el concepto de alegoría para comprender cómo se entendía tanto la historia política como la teología moral, ¿no? Para nosotros, la teología es una ciencia que estudia la divinidad, pero que en la actualidad no tiene implicancias trascendentes en la sociedad. En los siglos XVI y XVII, la teología era el sustento de la política estatal. Esto es algo que tenemos que entender, ¿no? Nosotros hablamos ahora de ciencias políticas, ¿no? El equivalente para los siglos XVI y XVII sería la teología moral, una teología aplicada, ¿no? Al buen gobierno de las naciones. Y más aún, ¿no? Habría que entender que el proyecto político de la Casa de Austria se sustenta en un mito teopolítico, ¿no? Hablemos de la identidad americana. Por un lado está la metrópoli imperial, Madrid, ¿no? Cabeza de reino. España, con los Austrias mayores, Carlos V y Felipe II, es un imperio. Fue el imperio más poderoso de Europa, que luego de la derrota de la Armada Invencible en tiempos de Felipe II, entra en declive, ¿no? El siglo XVI es el siglo del esplendor político, económico de la Casa de Austria, ¿no? De los Habsburgo, ¿no? Nuestro virreinato
nace con Carlos V, ¿no? Con Carlos V del Imperio, del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos I de España, ¿no? Y digamos que se estabiliza políticamente con Felipe II. El siglo XVII, esto hay que entenderlo bien, es el siglo XVI es el de esplendor político-económico de España, ¿no? Siempre hablamos de la riqueza, de cómo la riqueza de las minas americanas nutrió Europa. Es cierto, nadie lo va a negar. Pero hay que recordar que el virreinato más rico y más poderoso no fue americano, fue europeo, fue el virreinato de Nápoles, ¿no? Y con esto estoy tratando de crearles o de sugerirles una imagen mental, ¿no? El imperio está compuesto por una serie de reinos, ¿no? El imperio español, ¿no? Está el virreinato de Nápoles, está el virreinato de Cerdeña, ¿no? Está el virreinato del Perú, está el virreinato de Nueva España, etcétera, ¿no? El milanesado, en fin. Son muchísimos territorios, incluido Flandes, ¿no? Y fue creciendo, fue anexando cada vez más territorio hasta las Filipinas, ¿no? Ahora, hablemos de lo que nos concierne para comprender a Santa Rosa, ¿no? Recordemos que lo que yo les quiero explicar, ¿no? No es algo que tenga que demostrar, es algo que les tengo que explicar, es que Rosa de Santa María, Rosa de Lima, fue usada, Daniel ya lo dijo, como un ejemplo, como un caso ejemplar, como un sujeto ejemplar de una comunidad específica para conseguir un nuevo horizonte. Eso es lo que vamos a explicar ahora y es algo que había mencionado en la clase pasada, ¿no? Algo que tenemos que entender, el Perú, ¿no? Los grandes virreinatos americanos nacen en el siglo XVI, son el virrey y son el de Nueva España y el de Nueva Castilla, nombre que no prosperó, se le pasó a llamar Virreinato del Perú, ¿no? Luego, estos virreinatos se fueron desmembrando en distintas instancias, ¿no? El Perú nace con una capitanía, que es Chile, ¿no? Y luego, en el 18, ya a finales, digamos que aparecen dos nuevos virreinatos, ¿no? Ahora, algo importante que tienen que quiero que entiendan es que el Perú nace con estatuto de reino y evoluciona al de reinos del Perú. ¿Qué significa esto, ¿no? Se llamaba virreinato aquellos dominios de la corona en los que había un virrey, evidentemente, pero un representante del rey, ¿no? El virrey es un símbolo del rey, ¿no? Lo representa, encarna su persona, ¿no? ¿Por qué el Perú es llamado reinos, ¿no? Porque en el Perú había nobleza. Estamos hablando de la nobleza incaica, ¿no? Había más, había señoríos aymara, en el norte había señoríos tayanes, ¿no? Pero sobre todo la nobleza incaica perduró incluso después de la independencia del Perú, ¿no? La nobleza incaica tuvo muchísima presencia simbólica, ¿no? Pero también política y sobre todo económica a lo largo de todo el virreinato, ¿no? Y esto es algo que le dio una nueva configuración a este virreinato del Perú, ¿no? Por eso se le llama los reinos del Perú. El virrey representaba al rey de España de turno, pero al mismo tiempo gobernaba con la nobleza preexistente, ¿no? A ver, ¿cómo hago para cambiar? Ahora, ¿cuáles son los gentilicios, ¿no? Que esto es algo que no se explica en los colegios, no nos los cuentan, no es algo que uno tiene que ir descubriendo, ¿no? Este es un proyecto personal, ¿no? A mí me interesa mucho la etimología y
y a lo largo de mis investigaciones he ido tomando nota de datos que considero importantes, ¿no? ¿Cuáles son los gentilicios, que es, y además es información que me parece relevante para el Bicentenario, ¿no? ¿Cuál era el gentilicio de los reinos del Perú? ¿No? Peruano, sí es cierto. Perúbico, peruviano. Esos son los términos cultos, los términos formales, por así decirlo, ¿no? Algo muy importante, ¿no? Las primeras menciones a América y al Perú no son en español, son en latín. Recordemos que la lengua científica del momento es el latín. Si hay un mapa, está escrito en latín, ¿no? Es decir, la parte de texto, ¿no? Así que esto era peruanus, perubicus, peruvianus, ¿no? Perulero, en cambio, es un gentilicio, un adjetivo que hasta cierto punto puede ser despectivo, ¿no? No era el nacido en Perú, sino el que se hizo rico en el Perú, ¿no? Vamos a hablar de Rosa de Lima, hablaremos de los gentilicios de Lima, ¿no? El primer gentilicio de Lima no es limeño, ni eso está, para eso demora siglos, ¿no? Es limano, limanus, limana, ¿no? Limano, limana. El segundo es limense, ¿no? De ahí viene Rosa Limensis, ¿no? Rosa de Lima, ¿no? Rápidamente, la palabra Lima se divulgó por el latín, no por el español, ¿no? La palabra Lima, de origen aymara, ¿no? Fue quechuizada, ¿no? Es decir, Limay, por un fenómeno que se llama rotacismo, se convirtió en Rimay, ¿no? Y luego ese sonido en ay, ¿no? Se terminó convirtiendo en Rimaj, ¿no? Que es el nombre del río. Es decir, el nombre del río es el mismo nombre que el de la localidad, ¿no? Esto lo he explicado también, lo cuenta de manera anecdótica el Inca Garcilaso y otros eruditos peruanos del siglo XVII lo explican, ¿no? Luego, América. América es el continente, ¿no? ¿Por qué he puesto esas palabras ahí? Hipónimo es una palabra que está contenida en otra, hiperónimo es la palabra que contiene a las demás, ¿no? Por ejemplo, ave o pájaro es un hiperónimo, contiene a más palabras. Canario, gallito de las rocas, tordo, huerequeque, ¿no? Serían hipónimos de pájaro, ¿no? Es decir, los reinos del Perú son hipónimos, es un hipónimo, es una palabra contenida en esta gran palabra que es América, ¿no? La etimología de América es fascinante, ¿no? Se las puedo resumir rápidamente, ¿no? Lo natural hubiese sido que el continente se llame Colombia, ¿no? Dado que se le atribuye a Cristóforus Columbus el descubrimiento de América, ¿no? En latín, descubrimiento se decía inventio, ¿no? La invención, el hallazgo, el descubrimiento, ¿no? El inventor de América, es decir, el descubridor, es Cristóforus Columbus, ¿no? Sin embargo, Amerigo Vespucci, a quien también recordamos, ¿no? Se le nombra en el mapa que hizo famoso a nuestro continente, ¿no? Es el famoso mapa que cumplió, si mal no recuerdo, hace 11 años, cumplió 500 años, ¿no? El mapa de Martin Waldseemüller, ¿no? En ese mapa propone que el continente se llame Amerige, ¿no? Por Amerigo Vespucci, quien fue el cartógrafo que de manera más precisa, según Waldseemüller, determinó las coordenadas del continente, ¿no? ¿Por qué Amerige? Porque Ameri de Américo y G de Geo, de tierra, ¿no? Ese Amerige se convirtió en América. ¿Por qué? Se los explicaré a continuación para entender la simbología de Rosa, porque el cuerpo del territorio americano en determinadas circunstancias fue pensado como un cuerpo femenino, ¿no? Y Rosa tiene que ver, Rosa de Santa María jugó un papel importantísimo en cómo el mundo entero, el planeta Tierra del siglo XVII,
cambió de chip para comprender al continente americano, ¿no? Estas palabras no son propiamente gentilicios, pero sí designan la movilización espacial, ¿no? Y designan de alguna manera el territorio, ¿no? La palabra criollo, que vamos a escuchar, que es importantísima para entender a Rosa, ¿no? Rosa de Santa María es la criolla, ¿no? Representa al paradigma del criollo americano, ¿no? Del criollo consolidado, ¿no? La etimología de criollo la pueden buscar seguramente en fuentes, ¿no? Yo les recomiendo, sobre todo, el libro de Bernard Lavallée, ¿no? Promesas ambiguas, ¿no? No se ha avanzado mucho en la etimología, se sabe que viene de creol, ¿no? Que puede estar emparentado con criado, ¿no? Con creulo, ¿no? O sea, propio de la tierra, ¿no? También antes que criollo, en el siglo XVI, se usó la palabra vaquiano, ¿no? Vaquiano viene de vaquía, ¿no? Que es, vaquiano es aquel que conoce el territorio, ¿no? Por ejemplo, si yo viajo a Colombia, ¿no? Yo soy peruano y viajo a Colombia o a Costa Rica y prospero en Costa Rica, prospero en Colombia y conozco el territorio, cuando lleguen mis compatriotas peruanos para crecer en fortuna junto conmigo en Costa Rica o en Colombia, a mí me llamarán vaquiano, porque soy el extranjero, el colono, el afincado, que conoce el territorio. Tengo contactos, sé con quién hablar, sé por dónde moverme, ¿no? Eso es un vaquiano, ¿no? Los españoles que tenían cierto tiempo afincados en Indias, en América, eran llamados vaquianos al comienzo. Y criollos, veremos, el término criollo evoluciona en la medida que esa persona ya no pretende regresar, se ha afincado en el país, ¿no? País en la época significa región, no significa república como lo usamos ahora, ¿no? Y bueno, está la palabra mestizo, ¿no? Que es la mezcla, ¿no? No, ahí no hay mucho que explicar, significa lo mismo, ¿no? Hay un gran debate entre algunos estudiosos sobre si Rosa de Santa María es criolla o es mestiza. Ser criolla para el siglo XVII significaba ser hija o hijo de españoles, pero nacida en el territorio americano, ¿no? Para todos está claro, para la gran mayoría está clarísimo que Rosa es criolla, pero hay una teoría que no se puede demostrar todavía por falta de documentación, según la cual la abuela materna de Rosa sería de origen aparentemente quechua, ¿no? Entonces, eso haría que Rosa sea mestiza y no criolla. ¿A qué se le denomina la prosopopeya del territorio? Esto no me lo he inventado, ¿no? No es una inventio mía, sino que es más bien la explicación de un procedimiento intelectual de la época, ¿no? Si tienen alguna pregunta o quieren hacer un comentario, por favor, levanten la mano y a mí me indicarán, de modo que guarde silencio para que ustedes participen, ¿no? Prosopopeya es una figura retórica que explica cómo se le atribuyen características de una cosa a otra, ¿no? En el caso del territorio, durante la era moderna empieza hacia finales del siglo XV con la imprenta y justamente el descubrimiento de América y termina en el caso de América en la segunda mitad del siglo XVIII. Esa es la era moderna, ¿no? Ha habido varias eras modernas, ¿no? El primer cristiano que se designa a sí mismo modernus en latín es Carlomagno, ¿no?
acá estamos hablando de la gran era moderna europea de los estados-nación, ¿no? Bueno, en esa época el territorio era pensado como una prosopopeya. El territorio era visto como un cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué se le representaba al mapa como un cuerpo? Porque el concepto de gobierno y de poder político no se explicaba en los términos que hoy manejamos, no se habla de democracia ni mucho menos, sino que se habla de una translatio imperi, una translación del poder. ¿Y quién traslada el poder? Es Dios, ¿no? Los gobernantes que ostentaban el poder lo recibían de arriba, por decirlo de alguna manera, ¿no? Estoy simplificando de una manera un poco grosera, términos un poco más complejos, pero es para que me entiendan a dónde va lo del cuerpo, ¿no? El monarca encarna en su cuerpo el poder teológico con que tiene que ejercer la política, ¿ya? El cuerpo era también en esta época un símbolo maravilloso para representar las tensiones políticas, ¿no? España tenía tensiones políticas por todos lados, y sobre todo con la corte de los Medici, en el caso concreto de Felipe II, ¿no? Y veremos que las primeras manifestaciones iconográficas del cuerpo americano revelan este conflicto, ¿no? Primero, un proyecto italiano, que muy pocas personas comentan, ¿no? Y justamente por el desconocimiento que hay de este proyecto, algunos no han prestado debida atención a algunas imágenes que les voy a mostrar. Y por otro lado está el proyecto teopolítico de los Austrias, ¿no? La corte de los Medici durante todo el siglo XVI fue fundamental para comprender el comercio europeo, ¿no? Y en tanto corte y en tanto enclave comercial, los Medici invirtieron una gran cantidad de dinero en elaborar propaganda política iconográfica que orientara, ¿no?, a la clase pensante europea de la época a comprender de una manera distinta el descubrimiento de América y, por tanto, a quién se le debía conceder el mérito, ¿no? Estos grabados son fascinantes, les voy a comentar, están disponibles en la red, ¿no? En la Biblioteca Nacional de España, bueno, están en varios repositorios, ¿no? Este es el frontispicio, ¿no? No es propiamente un libro, es una plancha de grabados, ¿no? Que algunos encuadernaban, ¿no? América y Retectio, ¿no? Se puede traducir como la conquista de América, ¿no? Ni más ni menos que el del célebre artista Johannes Stradamus, ¿no? Esto aproximadamente data de fines de la década de 1580, ¿no? Este es el frontispicio, es decir, es el cartel, ¿no? Es la portada que anuncia el contenido y es también una declaración, esto es un manifiesto político, ¿no? Lo que vemos acá es una representación mitográfica. ¿Qué cosa es la mitografía? No es la mitología, ¿ya? Desde fines del siglo XV, en Europa, cobró especial relevancia un género literario, la mitografía, que perduró hasta comienzos del siglo XVII en Europa, pero cobró especial relevancia para los virreinatos americanos a partir del siglo XVII. Recuerden que les dije que el siglo XVI es el de la caída, ¿no? Felipe II pierde, y a Felipe III, Felipe IV y Carlos II les toca en realidad mantener las cosas, ¿no? Hasta que llegan los Borbones. Sin embargo, el gran siglo americano es el XVII,
Es decir, cuando la metrópoli estaba alicaída, los territorios americanos tenían un comercio boyante, ¿no? Sobre todo por la nao de Manila, la nao de la China, ¿no? La nao de Manila, ¿no? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué es importante la mitografía? Porque los americanos, los criollos americanos, conscientemente replantearon su historia en un código mitográfico. Esto es muy importante, ¿no? Cuando ustedes en un museo o en una obra de este periodo encuentren alguna alusión a un mito, tienen que detenerse un momento, ¿no? No es un saludo a la bandera, no es una decoración, no es un jarrón exótico que colocamos para adornar el espacio. Ese código, ese mito, es empleado para introducir una interpretación. La mitografía fue el vehículo con que se hizo una reescritura alegórica de la historia americana. No sé si estoy siendo claro hasta el momento, ¿no? La mitografía, ustedes dirán, pero ¿qué es un...? Bueno, acá tengo una edición moderna, ¿no? Vean, este es un tratado, no sé si se ve bien, yo no veo la cámara, ¿no? Acá tienen un libro, no sé si se ve. Este es uno de los tratados más socorridos de la época, ¿no? La filosofía secreta de Juan Pérez de Moya. ¿Sí? Vean, no sé cuándo más habrá ocasión, si me permiten salir un poco de la cámara. Yo creo que ustedes lo van a valorar. Este es un libro del siglo XVI. No sé si lo ven. Es un tratado mitográfico. Es el tratado mitográfico europeo de Natale Conti, ¿no? Escrito en latín. Vean, casi tan grueso como una Biblia, ¿no? ¿Y qué es lo que trae? Los mitos que nosotros conocemos de los dioses grecolatinos, pero con distintas interpretaciones, ¿no? El mito era interpretado en varias capas, ¿no? Un sentido político, un sentido teológico, un sentido astrológico, etc., ¿no? Esto que les estoy contando es una, representa una manera de pensar, una cosmovisión, ¿sí? El mundo era entendido así. Acá estamos en el siglo XVI, lo que les estoy mostrando, ¿no? Quiero que tengan en cuenta cómo, conforme vayamos cambiando de imágenes y avancemos y retrocedamos en el tiempo, recordemos cuando lleguemos al caso americano y piensen qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Por qué es tan importante Santa Rosa para los criollos americanos del siglo XVII? Aquí lo que aparece es una declaración de principios políticos, ¿no? Es decir, está la diosa Flora, que es la diosa de la abundancia, el dios Jano, el dios de las dos caras que representa, que ve tanto el pasado como el futuro, el globo terráqueo, que como gran novedad trae al continente americano. Ustedes dirán, bueno, pero está bien, ya se había descubierto en 1492. No es tan simple, ¿no? Existía incluso para esta época una cartografía estándar con valor simbólico que solo representaba a Europa, Asia y África. El continente americano era esta cuarta parte, ¿no? Que de alguna manera descomponía el escenario, ¿no? Quien lo sostiene es el dios Océano y en los lados están Neptuno y Marte, ¿no? Tirados por sus carros alegóricos, ¿no? ¿Qué es lo que vemos a los costados en estos medallones? Vean, por eso les digo, el proyecto italiano dice,
el Florentino, en latín, el Florentino, Américo Vespucci, Amerigo Vespucci, Florentino. Y Cristóbal Colón, genovés. ¿No? Y estos gentilicios, genovés, florentino, italianos, enmarcan un cartel, no sé si pueden ver, que es como un cartel que se despliega, ¿no? Como un blackout, ¿no? Que dice Americae retectio, ¿no? Y de manera muy dramática, el globo terráqueo es revelado. No, ese símbolo, señores, amigos, no es inocente. Tiene una implicancia mística, tiene una implicancia trascendente, teológica, ¿no? ¿Quién lo revela? Una paloma, el Espíritu Santo. Es decir, acá hay una declaración de cómo lo que ven a los costados son el compás y el astrolabio, ¿no? El astrolabio lo tiene Vespucci y el compás lo tiene Colón. Hay una lectura de cómo este hallazgo científico tiene un trasfondo teológico, moral, y se inserta en un escenario mitológico clásico. Lo que estamos viendo es una reescritura de la historia. América, con este frontispicio, se consagra como un nuevo paradigma simbólico del mundo clásico. No lo hicieron los españoles. Este es un proyecto italiano. Una pregunta. Sí, sí, Lucía. Volviendo a la imagen anterior, entonces lo que entiendo es que el proyecto italiano de los Medici, ¿no? Que tiene una influencia neoplatónica, ¿no? Reclaman para sí el descubrimiento de América y las bases científicas que dieron origen al descubrimiento de América en contraposición al marcado cristianismo de la corona española, ya, o de los Habsburgo, o sea. Los Medici son tan católicos, así, tienes toda la razón. Claro, pero son más neoplatónicos que Felipe II, que era neoplatónico también. Que afiliados al Papa, me refiero. O sea. No. Ahí sí déjame decir. Por eso. Acá hay una. Lo que ellos quieren hacer, o sea. Lo que ellos quieren hacer es, tú lo has sugerido muy bien, es reclamar no el descubrimiento, pero sí los agentes del descubrimiento, ¿no? El territorio le pertenece a España, eso nadie lo va a negar, ¿no? Pero lo que ellos están, el mensaje poderoso que están dando acá es, fueron italianos, ¿no? Algo que no he comentado, si pueden ver debajo de el dios océano, lo que aparece, ese mapa que aparece de la costa italiana, tiene a las principales ciudades comerciales bajo el yugo de los Medici, ¿no? Acá hay una pugna política, pero no teológica, ¿no? No hay, acá no hay un discurso disidente del catolicismo en lo absoluto. Estas mismas representaciones las vamos a ver en la corte hispánica, ¿no? O sea, colocar al Espíritu Santo en medio de dos dioses paganos es normal para la época, ¿no? Eso es propiamente renacentista, ¿no? Y lo hacían en Polonia, en Alemania, en Italia y en España, ¿no? Has mencionado la palabra neoplatónico, ¿no? En efecto, ¿no? La mitografía nace en los senos de las escuelas neoplatónicas italianas, ¿no? La de Pomponio Leto, ¿no? Y la Academia Florentina, ¿no? Pero básicamente es para que entendamos el sustrato de las fuentes grecolatinas, ¿no? Ahora, vean este, ¿no? ¿Qué es lo que les quiero mostrar?
porque les comento, yo hablo del proyecto político italiano, pero hasta donde alcanzo, creo que somos dos o tres personas que nos hemos interesado en este tema, ¿no? Una de ellas es italiana, ¿no? Y me abriría un poco si es que sigo en este proyecto de los Medici, pero quiero que vean lo siguiente, ¿no? ¿Cómo era comprendido por el resto del mundo el territorio americano? ¿Cómo se lo imaginaban, ¿no? Acá aparecen los tres. Para empezar, este proyecto encargado a Stradanus por los Medici, destaca la figura de tres hombres, ¿no? Dos italianos y el que está al final, al que no le dan tanta bola, vamos a ver quién es, ¿no? Acá aparece Colón en una nao, ¿no? Ven estas representaciones mitológicas del océano, ¿no? Quien tira, no sé si ven que hay una diosa, una diosa desnuda que tira del barco, ¿no? La pueden ver, ven la media luna, ¿no? Ya la reconocieron. ¿Qué diosa es? La diosa de la luna. La trifásica, ¿no? La de las tres fases. No es examen, ¿eh? Pero si les interesa, ¿no? Vean que el barco es tirado por dos elementos, ¿no? La diosa Diana, ¿no? Hécate también podría ser, ¿no? Te le podría llamar. Y el Espíritu Santo. Vean el avecilla con la cruz, ¿no? Que está en... No sé si lo alcanzan a ver, está casi encima del Cristo crucificado, ¿no? Bueno, es un hombre, ¿no? Es un cuerpo masculino armado y vean la desnudez femenina y la monstruosidad de los tritones centauros, ¿no? Es decir, es un lugar exótico. Este es el más interesante para mí. Acá aparece, la delata, ¿no? La Gorgona, es la diosa Palas, ¿no? La diosa de las conquistas, de la civilización, ¿no? Es decir, acá hay un discurso triunfalista, ¿no? Amerigo Vespucci conquista y lleva la civilización, lleva el olivo, ¿no? Que hubiese olivos, que hubiese el árbol de olivo en el suelo americano fue importantísimo para los europeos, ¿no? Y lo que vemos al costado es lo que más me interesa, ¿no? Es una de las primeras representaciones no españolas que alegorizan al territorio americano. No voy a comentar ahora los aspectos de la nave y el hecho de que Amerigo no lleve su armadura, pero concentrémonos en los dos monstruos que vemos al lado, ¿no? Es una especie de ninfa, ¿no? Que tiene cola de escorpión, corona de plumas, y una especie de monstruo, tritón, serpiente, ¿no? Y lo que están comiendo es un cuerpo humano desmembrado, ¿no? Y acá me detengo. El territorio americano fue tempranamente calificado de bárbaro, de salvaje y de caníbal, ¿no? El primer mito que surgió sobre el continente americano fue el de la antropofagia. Apoyado, sí, en un episodio que está descrito, en una de las cartas de Amerigo Vespucci, que cuenta que al arribar a una isla, vieron a unas mujeres desnudas en la costa, su parte de su tripulación, de sus navegantes, se acercan en una barca a la costa, tratan de entablar alguna especie de diálogo con estas mujeres, y los que se quedaron en el barco, en la nave, presenciaron cómo, sin que ellos lo notaran, venía detrás otra mujer con un mazo enorme. Hicieron hasta lo imposible por tratar de alertarlos. Finalmente, la mujer los asesinó, los mató a mazazos y... Comenzó una gresca, ¿no? Ellos aparecieron hombres
dispararon flechas contra el barco disparó fuego, abrió fuego contra ellos, y ellos pudieron ver cómo desmembraban en la misma arena a sus compañeros y se llevaban trozos del cuerpo que luego comieron en una fogata, ¿no? Ese episodio, como se imaginarán, causó un impacto tremendo, ¿no?, en Europa, y desde entonces aparece esta iconografía. América fue simbolizada como una mujer, a veces acompañada de un hombre y casi siempre de monstruos, una mujer antropófaga, ¿no? Esta representación digna de la corte de los Medici es mucho más aparatosa, ¿no? Ahora, algo importante, nunca es representada como una antropófaga débil, ¿no? Es una mujer poderosa. ¿Qué símbolo hay en esta composición que nos diga que ella es poderosa? La corona con plumas de pavo real, que simbolizan tanto el poder como la soberbia, ¿no? El último es Fernando de Magallanes, ¿no? Este grabado es rarísimo, les comento, ¿no? Acá aparece Apolo, ¿no? Bueno, es de un exotismo impresionante, ¿no? Pero, ¿por qué se los he mostrado? Porque acá podemos ver cómo ya para fines del siglo XVI, la mitología clásica, estandarizada, grecolatina, revelaba los intentos por actualizarse, ¿no? Y cuando digo actualizarse, es asimilar nuevos símbolos que desde ese momento habrían de convertirse en nuevos paradigmas. Viendo los cuadros, uno puede comprender en la evolución de la imagen cómo se configuran los nuevos paradigmas, ¿no? Acá declaradamente vemos una escena mitográfica convencional europea con algunos elementos chocantes, ¿no? Bueno, está el águila bicéfala de los Habsburgo, Apolo, ¿no? Pero está el ave roco, no sé si la notaron, ¿no? Que no tiene nada que ver con América. Era un ave tan grande que, según cuenta la leyenda, podía cargar a un elefante. Y ahí la ven, ¿no? Pero eso tiene que ver con Persia, no tiene nada que ver con... Eso es asiático, no tiene nada que ver con América. Pero es un intento por resemantizar lo americano, ¿no? Está una mujer serpiente que se sujeta la cola como un uroboros. Y lo que ven a este hombre, ¿no?, que ven que traga una flecha, ese es un episodio netamente americano. Magallanes cuenta en uno de sus escritos cómo en la Patagonia descubrió unos gigantes, ¿no?, medían 2 metros aproximadamente, ¿no? Y esto que ven, algunas personas lo han tratado de entender como un símbolo neoplatónico, ¿no?, que tiene un significado oculto, y en realidad lo que cuenta Magallanes es que algo que sorprendió a su tripulación es que estos gigantes, para purgarse el estómago, se introducían unas varas que los hacían vomitar, ¿no? O sea, lo que tenemos acá en realidad es una combinación de una iconografía estándar del mundo grecolatino con elementos disonantes que revelan una apropiación del imaginario, ¿no? No sé si alguien quiere hacer un comentario antes de que prosiga. Bien, ¿qué es lo que vemos aquí? El territorio, hemos visto que se imagina, América se imagina como una mujer, pero España también era una mujer, ¿no? Eso es lo que quiero que entiendan. Les hablaba de la prosopopeya del territorio. El territorio se representa por lo general, digamos en un 90% de los casos, como femenino. Y es muy interesante ver cuándo se actualiza ese paradigma, ¿no?, ese canon, ¿no? Esta obra escrita por un bar,
que trata sobre la vida de un barcelonés, representa al reino de España, ¿no? La vemos arriba, ¿no? Sentada. España muchas veces asimila las formas de la justicia, ¿no? O también de una Belona, ¿no? De una diosa de la guerra, ¿no? Cuando Felipe II estaba a puertas de asumir el trono, inició un gran recorrido por todo el territorio europeo, ¿no? Eso también ocurría en América, ¿no? Con la llegada del virrey, cuando el monarca o un representante del monarca o un príncipe, ¿no? Llegaba a un territorio, se le recibía con pompa, ¿no? ¿Y qué es lo que hay en este... En este texto lo que vamos a ver es una ilustración de un arco triunfal con el que fue recibido, ¿no? Vean que esto es de 1552, ¿no? Ese dibujo muestra lo que se construyó, esa es una construcción efímera que se levantaba por lo general en la Plaza Mayor, en la catedral, ¿no? Para que el monarca pasara y lo viera y se representaba, se hacía un acto solemne, ¿no? Bueno, vemos las águilas bicéfalas, ¿no? Y lo que vemos es el mapa del mundo sin América. Eso también es importante saber, ¿no? Los Austrias mayores, Carlos I y Felipe II, no incorporaron en la simbología, en el aparato alegórico de su corte, América, de una manera tan visible como lo hicieron, por ejemplo, los italianos, ¿no? Este manuscrito es dificilísimo de consultar. Con mucho cariño les comparto esta imagen, ¿no? Ese manuscrito está custodiado en la Real Biblioteca de San Lorenzo, del Escorial, ¿no? Pertenece a la colección de manuscritos de Felipe II, ¿no? Y este es importante, el original está pintado, ¿no? Es importantísimo porque muestra a todos los reinos del Imperio Español, ¿no? En latín dice... los reinos de España con los demás reinos y principados adyacentes, ¿no? Bueno, no me voy a extender porque acá está todo, ¿no? Está el Algarve, está Córcega, Córdoba, Sevilla, ¿no? Canarias, etcétera, ¿no? Está la Neopatria, Barcelona, y no sé si pueden ver al monarca, ¿no? No sé si ven a la reina y al rey, ¿no? Debajo del rey está la primera representación del escudo del reino de las Indias. Ahí dice Regnum Indiarum, ¿no? Reino de las Indias. No sé si lo alcanzan a ver, ¿no? ¿Cómo representaron los Habsburgo en la década de 1940 a las Indias? Como un conjunto de islas. Eso era para ellos las Indias, ¿no? Un conjunto de islas. Era todavía un territorio por consolidarse. Vean cómo en la propia corte de los Habsburgo, América era todavía un espacio en proceso de definirse. ¿Ya? No encontrarán nada más oficial que esto, que este manuscrito, ¿no? Esta representación es fascinante, ¿no? Lo que vemos acá es, creo que son, si no me equivoco, son los canarios y no recuerdo el otro. Bueno, lo importante es el del medio, ¿no? Esta es una representación masculina de América. Es raro de ver, ¿no?
es un Américo, por decirlo así, ¿no? Y lo que ven debajo, acá sí pueden notar, ese cartel es el escudo heráldico que la corte de Felipe II asigna a, bueno, que ya se había estandarizado para esa época. El reino de las Indias era, se simbolizaba mediante un conjunto de islotes, ¿no? Ahora viene la contraparte americana. Vean, tengan en mente esto, ¿sí? Habsburgos, los reinos de España, ¿sí? La heráldica. Gaspar de Escalón Agüero, funcionario criollo, educado en España y de idas y venidas, escribió el primer tratado administrativo del virreinato. No son las leyes de Indias que se redactan en Madrid, estas se redactan en América, ¿no? Y el nombre con que bautiza este tratado, un nombre complicadísimo, ¿no? Gasophilatium Regium Peruvicum, ¿no? Vean lo que les decía de los reinos. Se imprime en Madrid. Este pórtico solo está en la edición de 1647. La edición posterior, de 1700, no lo trae. La obra está escrita en un 70% en latín y un 30% en español, ¿no? Es interesantísima de leer, ¿no? Gasophilatium significa lugar donde se oculta el tesoro en un palacio. No es una palabra de origen griego, ¿no? Y lo que vemos acá es fascinante, ¿no? Vean el dramatismo de la portada, ¿no? Es además el gasofilacio de los reinos del Perú. Reinos. Vean la representación plural del territorio peruano mediante la nobleza incaica, ¿no? Bueno, la nobleza local, porque no todos eran incas, ¿no? Vean, bueno, ahí podemos ver Huancavelica, Castro Virrey, Arica, Arequipa, Carabaya, Cayoma, Buenos Aires, Vilcabamba, no alcanzo a ver, Oruro, Potosí, Cusco, uno de los pocos escritos del 17 en que Cusco se escribe con S, porque Cusco se escribe con Z desde el comienzo, ¿no? Bueno, acá tenemos lo vemos agrandado, ¿no? A ver, vean. Quiero que tengan en cuenta que este grabado, ¿no?, puede leerse como una respuesta criolla a esta composición simbólica canónica de los Austrias, ¿no? Esto fue hecho por americanos, ¿ya? ¿Qué es lo que vemos? El Cerro de Potosí, ¿no? Acá aparece Felipe IV, ¿no? El Cerro de Potosí se convierte en un trono que devela al monarca, ¿no? ¿Y quiénes cogen el velo? Bueno, unos querubes, pero sometidos a él, ¿no? Como súbditos, están la diosa Ceres, que es la diosa de la agricultura, y el dios Marte, ¿no? Ahora, el trono está sentado en los principios con que se debía gobernar el virreinato del Perú. La administración, las finanzas y la política, ¿no? El trono está compuesto por, es soportado por unos seis patas, ¿no? Zoomorfas. Y no sé si alcanzan a leer, ¿ya? Pero vean que debajo del monarca está el título de la obra, Gasophilatium Regium Peruvicum, y sobre la obra, donde está el cojinete que soporta los pies del monarca, dice Arcae Limenses, las arcas de Lima. Y sobre eso, las tres coronas de Lima. El mensaje criollo es potentísimo, ¿no? Este grabado bien podría ser comentado en una tesis, ¿no?
desgraciadamente ha sido poco estudiado porque es muy denso, ¿no? Y sobre todo porque quienes se aproximan a la obra, sobre todo tienen intereses en comprender cómo se gestionaba el virreinato del Perú, ¿no? Y vean que, además, algo importantísimo, ¿no? Quiero que vean esto, que a los reinos se les asigna un escudo heráldico, ¿no? Lo que los legitima dentro de los códigos políticos de la época. Bueno, a estos reinos se les asigna un lema en latín, ¿no? Que todos son citas de la Biblia, ¿no? Además, esto también es importantísimo, ¿no? Cada reino del Perú representaba un aspecto de la teopolítica, ¿no? Acá podemos ver el detalle que les estaba comentando, ¿no? Ahí creo que pueden leer mejor Arcas de Lima. Se ve en mayor detalle al monarca. Y acá vemos la parte baja, ¿no? ¿Qué es lo que aparece? Quiero que vean, bueno, hay datos del volumen, ¿no? Vean este escenario, ¿no? 1647, ¿no? Rosa de Santa María fue beatificada en 1668. Ella muere en 1617. Para 1634 ya se había enviado el expediente a Roma. Estamos en un año en el que se ha enviado el expediente de Rosa de Santa María y todavía no se le beatifica. ¿Tienen en mente la imagen de la mujer antropófaga? ¿Sí? Luego la van a tener más fija porque faltan otras imágenes. Esta representación de América que ven acá, ustedes posiblemente pensaban que era que era la diosa Flora, ¿no? Por la cornucopia, ¿no? Ese es el territorio americano. Y lo que lo revela es la corona de plumas, ¿no? América ahora aparece inserta en una representación alegórica de la conquista. ¿Qué es lo que tenemos acá? Siempre, siempre Poseidón. Es un dios muy importante para los Habsburgo por el control marítimo, ¿no? Vean cómo al mismo tiempo que hay un animal mitológico, el dragón, está el bovino, ¿no? Con una cita de los Salmos sobre la abundancia, ¿no? Y ven las carabelas, ¿no? Las naves, ¿no? ¿Y qué cosa tiene América entre manos? Ah, el dios que ven de pie no es un leproso, ¿no? Es el dios Argos, cuyo cuerpo está cubierto de ojos, ¿no? El de los múltiples ojos, ¿no? Y debajo de América dice, esta tierra está repleta de tierra y de oro, ¿no? Es una cita de Isaías, ¿no? América, ya para 1647, ¿no? Era promovida, prestemos atención a esta palabra, ¿no? Porque es algo que usamos para el marketing actualmente. Era promovida, era promocionada como un nuevo paradigma, el paradigma de la riqueza, de la abundancia. Esta cornucopia que ven acá es la misma que está en el escudo del Perú. La cornucopia del escudo peruano es una reelaboración de la simbología criolla del siglo XVII que se consolida en el siglo XVIII, en 1700, con un poema dedicado a Santa Rosa que veremos más adelante, ¿no? Vean que ya no está desnuda, va vestida. ¿Qué la delata? La corona de plumas, ¿no? El carcaj no lo tiene, ¿no? Ah, debajo de ella hay un auquénido, ¿no? No sé si quieren hacer algún comentario, tienen alguna pregunta. Seguimos.
El influjo renacentista de la iconografía del cuerpo femenino, que tiene un impacto fundamental en la iconografía de Rosa, es de origen renacentista y es el que les he mostrado en el proyecto de los Medici, que tiene un impacto posterior en la misma Casa de Austria. Ahora, hay dos estrategias clásicas que vienen desde la época latina, precisamente desde la época de la República Tardía, ya en el paso al Imperio. Son dos estrategias de composición literaria que tiene un trasfondo político que se explotaron mucho durante el Renacimiento, ¿ya? Son las denominadas renovatio urbis, que significa renovación de la ciudad, pero en términos contemporáneos diríamos resemantización de la ciudad, es decir, dotar de un nuevo significado a la ciudad simbólica, y la laudatio urbis, ¿no?, que es la alabanza de la ciudad, ¿no? Estas dos estrategias fueron explotadas por los criollos del siglo XVII y precisamente fueron empleadas para la elaboración de una iconografía santarrosina. Con estas estrategias lo que atendemos es la renovación, la resemantización, ¿no?, esta resignificación del canon primitivo de la iconografía americana, ¿no? Como les comenté hace un momento, el territorio era imaginado sobre todo como un cuerpo femenino. Este creo que ya se los había mostrado. En todo caso, no es un mapa desconocido, ¿no?, para a los que nos interesa la iconografía y la pintura de los siglos XVI y XVII, ¿no? Se trata de, esto sale del taller del protestante Heinrich Buntig, ¿no?, que tiene una serie de mapas alegóricos, ¿no? Tiene uno de Asia maravilloso que es un unicornio, ¿no? Bueno, acá lo que vemos es a una mujer que tiene los atributos del gobernante, de un gobernante Habsburgo, ¿no? Vean que la corona es España, ¿no? La cabeza coronada es España, y luego está Sicilia, Cerdeña, ¿no? Lo que no está es América, ¿no? Todavía. Para comprender el proceso mediante el cual se fijó la iconografía primitiva de América, esta América antropófaga, hay que comprender también el horizonte, la cosmovisión con que los austrias imaginaron el mundo, ¿no? Cómo trataron de ordenarlo, ¿no? Los austrias se erigen como los protectores de la fe, ¿no? No solo divulgaban la fe, sino sobre todo la defendían, ¿no? Y ese era un argumento magnífico para batallar, ¿no?, para enfrentarse a otros territorios, ¿no? Y principalmente en este imaginario simbólico, en este universo alegórico, ¿no?, los austrias tuvieron dos enemigos. La herejía protestante, de los reinos protestantes, y la idolatría de los pueblos americanos, ¿no? En ese último punto, Rosa desempeña un papel fundamental, ¿no? Acá tenemos una representación clásica, ¿no?, que cita un salmo, ¿no?, sobre la serpiente y el basilisco, ¿no? Super aspidem et basiliscum, ¿no? Y lo que aparece es el águila bicéfala que se posa con sus garras sobre una representación alegórica de la herejía, ¿no? La herejía protestante era representada normalmente como esta mujer desnuda, ¿no?, con cabeza de gorgona, que llevaba una máscara, ¿no?, una máscara teatral. Esa máscara representaba la falsedad de su discurso, ¿no? Bueno, me imagino este pórtico también. Me parece que o se los he compartido, en algún momento lo puedo haber comentado, creo también en la conferencia que di para promocionar estos cursos, ¿no?
es obra de Juan, del español, Juan Caramuel Lefkowitz. Muestra, vean, esto es importantísimo, ¿ya? Este es un tratado de teología moral, ¿ya? Pero también puede ser comprendido como es una historia política. El libro lo pueden consultar en la página de Estudios Indianos. Está el enlace y hay una explicación de los capítulos, ¿no? Es una obra que, si bien data de 1640, de casi de 1639, ¿no? A los cinco años después de que se presentara la causa de Rosa en Lima, en Roma, Caramuel redacta este texto en el que demuestra cómo Felipe el Prudente, Felipe II, Philippus Prudens, era rey legítimo de prácticamente todo el mundo conocido, ¿no? El título de la obra es Felipe el Prudente, hijo de Carlos V, emperador, rey demostrado, o sea, rey comprobado y legítimo de Lusitania, el Algarve, las Indias, Brasil, ¿no? Y lo que ven es el cosmos, es el universo, ¿no? Acá tenemos una representación cosmogónica del mundo, ¿no? Y este cosmos está enmarcado por una lucha entre las fuerzas del bien y del mal. El león, que es un símbolo crístico, ¿no? Y vean que recibe la corona triunfante de uno de los querubines, ¿no? Se enfrenta al dragón, ¿no? Que representa a los reinos protestantes, ¿no? El enemigo, la herejía, ¿no? Bueno, en este marco cosmogónico, volvemos al proyecto italiano, ¿no? Stradanus tiene dos obras muy importantes, ¿no? La América Retectio, que les he mostrado, que es muy difícil de consultar esa obra, ¿no? Y mucho más conocida es su obra Nova Reperta, ¿no? También es una serie de planchas, ¿no? Que muestra los grandes descubrimientos de la era moderna, ¿no? Y se publica hacia fines del siglo XVI, ¿no? Es una obra que trae tanto descubrimientos tecnológicos como descubrimientos, y tecnológicos me refiero desde la agricultura hasta la pintura y una serie de procesos industriales, pero en los que también se inserta el descubrimiento de América, ¿no? Lo que tenemos acá es una representación del encuentro entre Amerigo Vespucci y esta América salvaje, indómita, ¿no? Vean, esta escena ha sido muy comentada y acá quiero que entendamos cuál es el papel que desempeña Rosa de Santa María, ¿no? Esta escena no es mitográfica. Recuerden las imágenes anteriores, ¿no? Recuerden a los navegantes cómo aparecían enmarcados en estos cuadros mitológicos, ¿no? Acá lo que tenemos es algo más parecido al Edén, ¿no? Al paraíso, ¿no? Llega este, y vean la diferencia, ¿no? Entre la verticalidad de la figura masculina, ¿no? Y la horizontalidad de la figura femenina, ¿no? Animales, ¿no? Naturaleza. Sí hay un elemento, hay elementos disonantes, ¿no? Tras Vespucci hay una embarcación, tecnología bélica, ¿no? El mismo sostiene un astrolabio y lleva un estandarte y tiene un arma enfundada. Y detrás de América, pueden ver, en un punto de fuga, ¿no? En el centro,
hay una parrillada, ¿no? Una parrillada antropofágica, ¿no? Se están comiendo a una persona, ahí hay un ser humano, ¿no? Que está siendo cocinado, ¿no? ¿Por qué ha sido tan comentada? ¿Por qué tuvo tanto impacto esta plancha, ¿no? Este grabado. De él se han hecho infinidades de reelaboraciones de cuadros, ¿no? Tanto en América como en Europa, que sobre todo rescataron una lectura que se le puede dar, ¿no? Y es la de Europa es el territorio masculino, es el que fecunda, es el que trae la tecnología, y América es un territorio fértil. La palabra fértil no, nos gusta, ¿no? Es positiva, ¿no? Pero también es pasiva, porque no es lo mismo fértil que fertilizante, ¿no? O fertilizador, ¿no? ¿Quién fertiliza a quién, ¿no? Es una escena inquietante, ¿no? Por donde se la mire. A mí me causa sobre todo me suscita una gran reflexión el hecho de que América esté postrada en una hamaca, ¿no? Es decir, hay que entender también que para la época la hamaca no era un elemento común, ¿no? Pero ya era comprendido también como un elemento de reposo, de sosiego, ¿no? Y vean que el arma, este mazo, recuerden lo que les conté el episodio de Amerigo Vespucci, que ve como una mujer con un enorme mazo aniquiló a unos hombres de su tripulación. Vean cómo ese mazo está posado sobre el árbol, ¿no? Bueno, ¿qué sacamos de acá? América es un territorio femenino, es un territorio que puede conquistarse, ¿sí? Al mismo tiempo, es un territorio diferente, exótico, es distinto, ¿no? El primer mapa conocido, el primer mapa de relevancia científica, no quiero decir oficial, pero sí quiero decir uno de los mapas más certeros sobre el territorio americano, fue realizado por el cartógrafo de Felipe II, ¿no? Abraham Ortelius. Este que les conté de Martin Walsemüller, el que le da el nombre a América, ese mapa tiene méritos estilísticos, méritos artísticos, más no cartográficos, ¿no? La cartografía de Ortelius fue sumamente consultada, traducida a varios idiomas, impresa, reimpresa. Circulan incluso ejemplares que fueron pintados a mano. Es decir, fue un bestseller de la época, ¿no? El nombre de este conjunto de mapas es Theatrum Orbis Terrarum, ¿no? Gran teatro del mundo, ¿no? Orbis Terrarum significa mundo, ¿no? Y teatro tiene que entenderse como escenario, ¿no? Eso es lo que significa acá. No tiene que ver nada con el teatro, con el drama, ¿no? ¿Qué es lo que vemos acá? Nuevamente, a España, ¿no? Que controla el orbe, debajo a las divinidades, pero esto es lo más inquietante. Está Europa, ¿no? Europa, Asia, África, y debajo está América. Y acá pueden ver un detalle, ¿no? La América antropófaga, ¿no? Que no solo... que ya no consume la carne humana necesariamente, sino que ostenta la cabeza decapitada de una persona, ¿no? Y siempre con armas, lanzas y flechas, y el cuerpo desnudo que representa su carácter indómito, es decir, indómito por domar, ¿no? Es decir, salvaje, ¿no? Philip Gall, ¿no? El famoso grabadista, ¿no? Produjo también en sus célebres personificaciones una nueva alegoría de América, ¿no? Que representa nuevamente a la mujer indómita, ¿no? Que cubre su genitalidad y el cuerpo desmembrado, ¿no? Un brazo y la cabeza de un hombre, ¿no?
siempre América viene acompañada de un animal, ¿no? Puede ser, la van a encontrar con un caimán, con un armadillo, ¿no? Con un loro. Uy, les ofrezco una disculpa porque acá ha aparecido una descripción que no corresponde con la imagen. Esta es la célebre iconografía del italiano Cesare Ripa, ¿no? Su tratado Iconología, que lo pueden consultar también en nuestra página. No es tan impactante como la de Gall, ¿no? Pero digamos que esta circuló muchísimo más, ¿no? Elementos importantes de América que me gustaría que retengamos para este curso, que tienen, recuerden que eso está muy vinculado a la iconografía de Santa Rosa, la mujer que ostenta su desnudez, su musculatura, que es muy importante, ¿no? El cabello suelto, importantísimo, ¿no? Una religiosa no muestra el cabello, ¿no? La corona de plumas y el carcaj, ¿no? Las flechas, ¿no? Que es un elemento poderoso. América es una Amazonas, ¿no? O sea, quiero que entiendan eso. América ingresa al imaginario europeo con la representación de una mujer de la antigüedad clásica, actualizada con elementos propios del suelo americano, ¿no? Ese componente americano específico, ese tinte local, lo daba por lo general el animal que la acompaña, ¿no? Que puede ser un lagarto, un armadillo o un ave, como les dije, ¿no? Perdón, acá ha habido un desfase con mi presentación. Disculpen, lo voy a solucionar para cuando se les comparta. Ahora, llegando propiamente, bueno, antes de seguir, no sé si alguien tiene una pregunta o quiere hacer algún comentario, porque pasaré a explicar propiamente el proyecto criollo, ¿no? Prosigo. La clase anterior mencioné las diversas hagiografías que hay sobre Santa Rosa, ¿no? La primera no es la oficial, ¿no? Y la que se tiene por oficial se le atribuye a Leonardo Hansen, ¿no? Que ya les conté que hace poco se ha compartido la hipótesis, muy convincente por cierto, de que Leonardo Hansen es en realidad el seudónimo de otra persona, ¿no? De un dominico afincado en Inglaterra. Bueno, casi toda, cualquier persona que estudie a Santa Rosa, al culto de Rosa, a la imagen de Santa Rosa, lee obligatoriamente la geografía de Hansen, ¿no? Y no tiene que leerla en latín, la puede leer en español, porque se tradujo desde el siglo XVII al español, ¿no? La importancia de la obra de Hansen radica en que tuvo el carácter oficial, es decir, cuando se envía a Roma el proyecto desde Lima para que Rosa sea primero designada como venerable y luego como beata, etc. Esto ocurre en 1634. El proceso tuvo algunas demoras y creo que les comenté que muchos de los casos recopilados de milagros en Lima y en suelo americano fueron objetados porque hubo ciertos errores en el procedimiento de recopilación de datos, ¿no? Lo que se denomina la heurística. Vean que para entonces ya se había profesionalizado el proceso de beatificación y de canonización, ¿no? Es decir, existía una serie de códigos, ¿no? Ya existía el famoso abogado del diablo, ¿no? Esta persona, este religioso, a quien se le pedía que,
que criticara la causa del santo, del candidato a santo, ¿no? Bueno, la obra de Hansen, si ustedes la consultan, ¿no? La pueden leer en español, ¿no? Es muy esquemática, brinda muchos detalles ciertos y comprobados, ¿no? Pero no tiene ningún elemento propiamente criollo, ¿no? Es como si, no sé, imagínense que un colombiano o un costarricense, ¿no?, que quieren promocionar su café, le pidieran a un francés que lo publicite, ¿no? O sea, sí, les puede tocar un francés que entienda algo de café, pero en Europa no. En Europa se puede consumir el café, pero no siembran el café, no entienden la naturaleza de la planta y su comunicación no va a tener la misma naturaleza que la que tendría la del costarricense o la del colombiano, ¿no? Bueno, esa es la obra de Hansen, ¿no? Es decir, está escrita en latín y está llena de detalles verificados, ¿no? Verificados por los diversos testimonios que dan las personas que conocieron a Rosa en vida, ¿no? No lo haré ahora, pero sí se los mostraré más adelante, ¿no? Y les pido que respeten esto que les quiero compartir en otro momento, porque es una imagen que no debe circular, ¿no? A pedido de las madres, ¿no? En el convento de Santa Rosa se conservan elementos que son mencionados en las hagiografías. Y se conservan porque la madre de Rosa, cuando muere su hija, se vuelve religiosa, ¿no? Ingresa al convento de su hija, ¿no? Rosa nunca estuvo en un convento, se funda un convento de Santa Rosa, ¿no? Rosa fue terciaria, Rosa no, nunca perteneció a un convento, ¿no? ¿Qué les quiero mostrar? Por ejemplo, el famoso copito. No sé si ustedes recuerdan ese episodio en el que Rosa desfallece y la reaniman con un vaso de chocolate, de la bebida chocolate, ¿no? Muchos dicen, ay, la presencia mexicana, ¿no? No, ese era cacao de Quito, ¿no? Era cacao de Ecuador, ¿no? Los mexicanos consumían también cacao de Ecuador. Era una bebida picante, ¿no? La receta de ese chocolate la da León Pinelo, ¿no? Tiene ají seco, ¿no? Es una bebida diferente a la que nos imaginamos. Y bueno, ese copito está, ¿no? Y la obra de Hansen tiene ese mérito, que es decir, que consigna una serie de hechos que se han verificado con pruebas físicas y con prueba y con lo que dicen los testigos. Y yo no les vengo a hablar de esa obra, sino de una hagiografía que no lleva nombre de hagiografía ni vida sagrada, ¿no? Que es la de Andrés Ferrer de Valdecebo. Una obra que muy poca gente consulta y, sin embargo, me parece trascendental para lo que nos hemos propuesto. Creo que les había comentado, Ferrer de Valdecebro es un religioso español que vivió mucho tiempo en Nueva España. Muere en Europa y publica una serie de libros, ¿no? Ferrer de Valdecebro es una persona con una gran imaginación pictórica, ¿no? Y suyos son dos tratados indispensables para cualquier aficionado a la iconografía, ¿no? Sobre animales. Él tiene dos bestiarios, ¿no? Tiene uno de animales de la tierra y uno de las aves, ¿no? Con unos grabados impresionantes. También los pueden encontrar en el proyecto Estudios Indianos. Bueno, esta es la historia de la maravillosa y admirable vida de la venerable madre y esclarecida virgen. Vean, no hay por acá todavía santa nada, ¿no? 1666. Faltan 2 años para que sea declarada beata. La de Hansen se publica en Roma en 1664.
esta se publica en Madrid, ¿ya? ¿Qué trae en la portada? El águila bicéfala de los Austrias, ¿no? Y esto es lo que les quiero compartir, ¿no? Vean. Antes de leerles esto, ¿no? Ferrer de Valdecebro anota algo muy interesante en los preliminares, ¿no? En su prólogo al lector. Señala, esto es fundamental y ni siquiera ha sido comentado por mi colega que ha contravenido la autoría de Hansen, ¿no? Ferrer de Valdecebro cuenta en el prólogo cómo se le pide a él, le piden desde Perú, ¿no?, que traduzca la obra de Hansen. Y él se niega. No dice por qué, solo dice que no, que él, en lugar de traducir la obra de Hansen, que está muy bien escrita en latín, etc., él ha decidido escribir por su cuenta la historia de Rosa. Él, que es un español afincado en la Nueva España, en México, toma la iniciativa de escribir sobre una santa limeña. No, perdón, sobre una causa, sobre una venerable, ¿no?, cuya fama ya había trascendido, ¿no? Los milagros de Rosa ya se comentaban, muchos ya la llamaban santa, ¿no? Y ya la hacían patrona extraoficial de Lima. Bueno, y cuenta que llega a sus manos unos manuscritos, y sobre eso volveré luego, ¿no? Y estos manuscritos de la Orden Dominica, ¿no?, sobre la vida de Rosa, con una serie de documentos, son los que él usa para redactar la vida. Ahora, algo que no tiene la obra de Hansen es el tono criollista de la obra de Ferrer de Valdecebro. Ferrer es lo que se puede denominar un europeo criollo, ¿no?, o acriollado, ¿no? Es decir, que se ha hecho a los usos y que ha adoptado la defensa del suelo americano, ¿no? Las hagiografías siguen el modelo de la vida de los grandes héroes de la época clásica, ¿no? Y acá voy a hacer una analogía, ¿no?, respecto de Rosa y con lo que hemos estado lo que les he demostrado, ¿no? La hagiografía es una especie de mitografía católica, ¿no? Es decir, la hagiografía es una escritura convencional, paradigmática, fija, ¿no?, hasta cierto punto, tiene una especie de molde, ¿no?, que plantea esta supervida, la vida superior, la vida de ese ser extraordinario, ¿no?, cuyo poder proviene de la divinidad, ¿no? Y lo esperado es que el santo o la santa, ¿no?, el candidato a santo, la candidata santa, surja en un entorno propicio. Es decir, las propiedades del cuerpo de la santa se trasladan al territorio. Esto es fundamental. Esto me gustaría que lo tengamos muy presente para comprender los fenómenos que nos quedan por discutir, ¿no?, por conversar, ¿no? Los beneficios, los dones del cuerpo, de la mujer, del hombre santo, ¿sí?, se hacen partícipes de su suelo y se hacen extensivos a su comunidad, ¿ya? Compadecido nuestro Dios inmenso del ciego error, idolatría, o también herejía, vamos a ver, en que vivían innumerables almas engañadas por el demonio que poblaron los dilatados reinos y provincias de tierra firme, que comúnmente llamamos del Perú, dispuso con altísima providencia que, así como habían desterrado del mundo los horrores de la noche triste de la infidelidad, las luces claras del Evangelio, no se quedase sin este común beneficio, este abundante, vean, este abundante, poderoso y esclarecido reino, ¿no?
lo primero que se nos dice es que el demonio ha estado acá y ha poblado estos dilatados reinos. Reinos, palabra clave, ¿no? No todos son reinos, ¿ya? Esta palabra no es inocente, ¿ya? Provincias, ¿ya? Horrores de la noche, el demonio ha estado acá. Uno dice, uy, esto no pinta bien, ¿no? No se quedase sin este común beneficio, este abundante, poderoso y esclarecido reino. Escrito por una persona que no tiene ninguna vinculación con Lima ni con el Perú, pero es americano. Es un europeo acriollado. Había perseverado con el tesón de la ciega idolatría, lo que les piensen en el águila bicéfala que se para sobre la mujer. Había perseverado con el tesón de la ciega idolatría desde su fundación primera, que de la división de las lenguas forma su principio. Ajá, algo importantísimo. Cuando los españoles llegan al territorio americano, al territorio de Sudamérica, no existe el Perú. El Perú existe porque lo funda Pizarro, porque funda Lima, ¿no? Existía una serie de reinos, ¿no? Es erróneo que se hable de la fundación española de Lima, ¿no? Lo he escuchado hace poco cuando fue el aniversario de nuestra ciudad. No hay otra fundación, solo hay una, la fundación española, ¿no? Lima es una ciudad hispánica, ¿no? Antes de Lima, antes de eso, no había algo llamado Lima, ¿no? Estaba el río Rimay, ¿no? Pero como ciudad es un invento moderno, europeo, español, que inmediatamente se fusiona con los caciques locales, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? No pensemos, acá hay también que alejarnos un poco de la mitología velasquista, ¿no? Que distorsionó por completo la historia virreinal, ¿no? Hubo abuso, por supuesto que hubo abuso, ¿no? Toda la leyenda negra tiene elementos de verdad, pero lo que nadie comenta es el abuso de poder y el poderío económico que tuvieron los caciques y las élites incaicas, ¿no? Que nunca perdieron sus privilegios, ¿no? No sé si tengo a la mano este libro, se los recomiendo. Acá está. La Lima que encontró Pizarro, de Gilda Cogorno y Pilar Ortiz de Ceballos, ¿no? Es un libro muy bien documentado que les va a dar una idea precisa de qué había antes de lo que se denominó Lima, ¿no? Bueno, ¿qué pasaba? No se hablaba una sola lengua, se hablaba una diversidad de lenguas, ¿no? ¿Y qué lengua se impuso como lengua general? El quechua, ¿no? La lengua de la evangelización fue el latín, junto con el quechua, el aymara y unas cuantas lenguas más, ¿no? Pero la lengua que se volvió común fue el quechua, ¿no? El español era una segunda lengua para los que hablaban aymara, chipaya, puquina, ¿no? Y aunque de la predicación de los apóstoles pudo tener conocimiento de nuestra fe porque Santo Tomás les enseñó y predicó lo que debían creer y obrar, que es la precisa obligación de los cristianos, no tuvieron en ella perseverancia, porque la dura obstinación de sus corazones, animada con los impulsos infames del demonio, les hizo abominable y fea luz tan clara y tan hermosa, con que fácilmente la apagaron y se quedaron con nueva confusión en sus torpes y antiguas tinieblas. Pasaron muchos siglos desde la predicación de los apóstoles hasta que se descubrieron estos reinos, permitiéndolo así Dios por sus altos y secretos juicios, y de que se condenasen innumerables millones de almas idólatras y gentiles, hasta que rayó de nuevo la luz del Evangelio, que fue por los años de 1531, en que los nuevos apóstoles de la Iglesia, frailes dominicos, acá está pues la propaganda de la orden, ¿no? Como hijos de aquel que antes de registrarse la luz de la tierra ya alumbraba como luz del mundo, Santo Domingo, ¿no? Desterraron los primeros tan felizmente
la oscuridad de sus errores, que hasta hoy luce y se conserva ardiente y pura la llama de la fe que encendió el fuego vivo de su caridad. Ya voy a acabar. Esta es la parte importante sobre Rosa. Era entonces valle sin cultura. Bien que, acá viene esta contradicción, bien que delicioso, ¿no? Y sigue, ¿no? Lo que viene es el nacimiento de Rosa. A ver, el discurso criollo es aparentemente contradictorio. ¿Por qué? Porque tiene que encauzar la alabanza del territorio en un discurso que lo sustente. Y ese discurso es el teológico, ¿no? El criollismo tiene una práctica política que en el caso de Rosa se ve solo desde la promoción de su culto, pero digamos que el sustento teórico es teológico, ¿no? Y justamente la teología dotó a los criollos de una serie de símbolos poderosísimos para elaborar una reescritura alegórica de la historia temprana de América y del Perú. Esta obra no es dominica, ¿no? Es de los agustinos, ¿no? La famosa crónica moralizada de Antonio de Calancha, ¿no? De la orden agustina, ¿no? Es de 1638, 4 años después de que se haya enviado, vean, ¿ah? ¿Eh? En 1634 se abre el proceso en Roma para la beatificación de Rosa, ¿no? 4 años después se publica esta obra en Barcelona, ¿no? Esta es la portada de la obra. Esto es lo que se llama pórtico interior, ¿no? Aquí está la información de la imprenta, la licencia, a quién se le dedica, y lo que tenemos acá es el proyecto alegórico. ¿Ya? Ojo, esto se denomina proyecto alegórico, ¿no? Acá hay una especie de manifiesto, ¿no? Teopolítico, ¿ya? Es de una belleza impresionante, pero también de una contundencia dogmática sorprendente, ¿no? Lo vamos a ver en 3 partes, ¿ya? ¿Qué es lo que vemos acá? La anunciación a la Virgen, ¿no? Ya me queda, sé que me quedan pocos minutos, así que estoy en la recta final, no se preocupen, no abusaré de su tiempo, ¿no? Vean lo que vemos aquí, ¿no? El marco, ya no digo cosmogónico, pero sí teopolítico, ¿no? Porque por un lado está la anunciación de la Virgen, ¿no? La llegada del Mesías, ¿no? Del Cordero de Dios, pero también está la mitra romana, ¿no? Es decir, el Papa, ¿no? Pero también un fraile agustino. Y lo que sostiene el fraile agustino es el mundo. No el continente, ¿eh? El mundo. Y en el centro del mundo está el Perú. ¿Por qué? Porque los religiosos criollos lo que hicieron fue tratar de demostrar a toda costa que el paraíso perdido era el Perú. Ese es un discurso muy poderoso que tiene ecos hasta fines del siglo XVII, como les mostraré en un manuscrito inédito, ¿no? En un manuscrito inédito sobre un poema de Santa Rosa, dedicado a Santa Rosa de Lima, ¿no? Lo que vemos aquí es el trabajo de la catequesis, ¿no? Está, por un lado, tenemos la prédica, ¿no? Vean que todos los componentes son alegóricos, ¿no? ¿Qué es lo que vemos? A los agustinos con un, con un podio improvisado con estacas, ¿no? Con la población que atiende la palabra, ¿no? Una sola fe. Ahí dice una sola fe, ¿no? Al otro lado lo que tenemos es el bautismo. Ahí dice uno en los bautismos, ¿no? En el bautismo. Y esta escena es sobrecogedora para mí, ¿no? ¿Qué tenemos? El sol de justicia. Tenemos al agustino que da la prédica, ¿no? Vemos ahí los símbolos de la iglesia, del sol de justicia, y vemos a un cacique, ¿no? Vemos a un curaca, digamos, a un principal, ¿no? A
un principal, ¿no? Y lo que está en el centro, este cartel que soporta, vean, todo el contenido alegórico se soporta, que es una especie de columnata, ¿no? Se soporta en este cartel. Y acá tenemos lo que se llama resemantización. ¿Qué aparece? ¿No? Vean. Un fraile dominico que está con la hoz segando la mies, el trigo. Es decir, ya se implantó. ¿Recuerdan lo que dijo Ferrer de Valdecebro? Tierra inculta, ¿ya? Inculta, por supuesto que no era inculta. Había cultivos amerindios, ¿no? Cultivos nativos. Pero para un religioso, para un europeo moderno del siglo XVII, la cultura se basaba en la trilogía mediterránea del trigo, el olivo, trigo, olivo y vid, ¿no? Esa trilogía tiene una relevancia suprema en la celebración de la misa, ¿no? Lo que vemos detrás del campo de mieses es el ejército, la armada, ¿no? La armada española, la armada virreinal. Y estos señores son los nuevos Adán y Eva. Adán y Eva, americanos, ¿no? Peruanos, perúbicos, peruvianos, limanos, ¿no? Mestizos, criollos, como quieran llamarlo. Ahí está la serpiente. Pero ellos están trabajando, ¿no? Vean, le dan la espalda a la serpiente. Es decir, no es una visión negativa. Lo que se plantea acá es que el territorio americano, al haber sido asimilado a la historia de la salvación, era incluso mejor y perfecto, si se le compara, con el europeo. Esto se los coloco para que entiendan también por qué era tan terrible la antropofagia en el imaginario europeo, ¿no? O sea, yo les mostré algunas más decentes, pero más decorosas, pero también figuraban estas de Theodore Debré, ¿no? En su famosa América, ¿no? Vean acá, es un festín antropofágico impresionante, ¿no? Que para los europeos, la antropofagia para los europeos tuvo, y esto creo que sí se los había comentado, tuvo un, digamos que tiene resonancias negativas muy poderosas porque le recuerda a las hambrunas que pasó el territorio europeo, España, Italia, Francia, ¿no? Y acá tenemos un famoso grabado también de Debré que no circula mucho, ¿no? Hay que pedirlo a una biblioteca, en el que se muestra un episodio de antropofagia, pero no de americanos, sino de europeos en territorio americano, ¿no? Esto funciona como un cómic. El comienzo está al final. Vean, en la tienda que está en la parte posterior, vemos cómo, en primer lugar, unos hombres persiguen en el punto de fuga por los cerros, cerca de la falda de los cerros, vemos a tres personas que asedian a un caballo. Luego avanzamos hacia la tienda y vemos que están matando al caballo, lo descuartizan. Dentro de la tienda vemos que se comen al caballo, ¿no? Esos hombres, por haberse comido un caballo, reciben la pena de muerte, son ahorcados. Pero luego vemos cómo los otros hombres que pasaban hambre desmiembran a los ahorcados y se los comen en la tienda que tienen cerca de donde dice Administración de Justicia, ¿no? Es decir, la antropofagia era un hecho terrible, deshumanizante para la época, ¿no? Acá tienen un acercamiento para que vean, ¿no? Es un grabado impresionante, ¿no? Ahora, volviendo al texto de Ferrer de Valdecebro, ya vamos a terminar, señores, espero no quiero fatigarlos mucho, ¿no? Vean lo siguiente, ¿no? Decía, delicioso y abundante a beneficios del cielo, lo que hoy es Lima, ciudad famosa, presten atención, que en grandeza y en riqueza no debe nada a ninguna de las mayores
de la Europa. Fundóla, dándola este nombre, el invencible marqués don Francisco Pizarro, con 12 compañeros, el día, etcétera, ¿no? Ha crecido con Fausto tan feliz hasta nuestras edades, que hoy no tiene que envidiar más que la distancia su grandeza. Ha mirado Dios a este pedazo de tierra siempre como muy suyo desde su descubrimiento, dándole, piensen en los grabados que hemos visto anteriormente, dándole hombres tantos y tan eminentes en letras, la Universidad Real de San Marcos, como grandes y prodigiosos en virtud y santidad, de que no le ha cabido la menor parte a mi sagrada religión, los dominicos. Mas parece que estos años la ha mirado su majestad con más amoroso cariño, dándole una hija tan prodigiosa en penitencias y milagros como lo es la esclarecida Virgen Rosa de Santa María, cuyas heroicas virtudes sellaron cuanto superior se puede reconocer en lo enfermo y frágil de su naturaleza, ¿no? Esta es una de las iconografías criollas primitivas de Santa Rosa, ¿no? Vean, es el año 1666, repito, 2 años antes de que sea beatificada, ¿no? Un mensaje poderoso, ¿no? El Cordero de Dios, una guirnalda de rosas, rosa en el centro, en un escudo a rosa, siempre la vamos a ver en este tipo de blasones, ¿no? Y simboliza el desposorio místico, ¿no? El rosario, el lirio, y de su boca, esta especie de cartel como cómic que dice, Señor, más y más, ¿no? Y debajo, lo que, bueno, ¿qué tenemos debajo? El águila bicéfala y el escudo de Lima, ¿no? Con la corona de los tres reyes magos, la estrella y el fruto de la lima, ¿no? El fruto de la lima, o mejor dicho, a este fruto cítrico que nosotros llamamos lima, se le llama así por la ciudad. Este fruto era muy abundante dentro del, tanto de la ciudad como de los huertos circundantes, ¿no? Y lo que dice el cartel es Rosa de Santa María, criolla natural de Lima, admirable en santidad y milagros, ¿no? Es decir, Rosa es descrita como criolla en términos de trascendencia teopolítica inimaginables para la época por una persona que ni siquiera es peruana, ¿no? Una persona que habiendo tenido la oportunidad de traducir la obra de Hansen, decide escribir su propia obra porque estoy seguro que percibió que la de Hansen, la geografía latina oficial, no era compatible con el discurso político con que Rosa había sido propuesta como candidata a santidad, ¿no? Perdón, me equivoco, disculpen. Este es el final. Les hablé de un manuscrito. Bueno, el manuscrito fue identificado, ¿no? Es la celebérrima obra Tesoros Verdaderos de las Indias de Fray Juan Meléndez, ¿no? Circuló como manuscrito, como nos cuenta el mismo Ferrer de Valdecebro, pero se imprime recién en la década de 1682. Rosa se beatifica en 1668, es decir, después de 34 años de que fue su causa, de que se abrió su causa, y se canoniza a los 3 años. La beatifica Clemente IX y la canoniza Clemente X, ¿no? Esta obra en 3 tomos tiene estos frontispicios magníficos en cada uno de los tomos, ¿no? Volveré más adelante sobre ellos, pero quiero que vean cómo ahora todo el aparato alegórico de los Austrias es resemantizado por los criollos, ¿no? Yo sostengo lo siguiente, que la ortodoxia de los Austrias fue asimilada por los criollos y es propuesta como una nueva ortodoxia, ¿no? Lo que vemos acá es el triunfo de la orden de los dominicos de la provincia de San Juan Bautista, ¿no?
y vemos a todos los santos, a todos los eminentes, y ven, vean lo que dice debajo, ¿no? Los pueblos, esto es una cita de los Salmos, ¿no? Quito, Nicaragua, Nuevo Reino, Chile, ¿no? Obviamente Lima, ¿no? Tenemos a, vean, está por un lado Carlos V y por otro lado, en los carteles, Francisco Pizarro, ¿no? Luis Beltrán, que es un beato que no llegó a ser canonizado, ¿no? San Juan Bautista con el Cordero, ¿no? Y Rosa de Lima, ¿no? Primera canonizada del Perú, hija de San Juan Bautista, ¿no? Rosa de Lima con el Niño, canonizada. Vean, ahí tenemos a Fray Martín de Porres. Lo reconocemos por la canasta con semitas, ¿no? Uno de sus milagros consistía en que él tenía una canasta en la que cuyos panes se multiplicaban, ¿no? Y finalmente, ¿no? La apoteosis máxima de los dominicos, ¿no? La Virgen del Rosario y San Juan Bautista, que se posicionan sobre el Nuevo Mundo, ¿no? Muchísimas gracias. Quedo atento a sus comentarios, consultas o lo que gusten. Yanini. Bueno, primero que nada, felicitarlo, profesor. Realmente fue muy interesante viendo las imágenes y los comentarios. Quería preguntarle si podía tal vez elaborar un poco más lo que usted decía de la contradicción que tenía el proyecto de los criollos, porque por un lado uno puede observar con las imágenes que buscan identificarse con los símbolos que ya se habían construido previamente, símbolos y todas estas alegorías europeas, pero al mismo tiempo también ellos quieren y formar parte de este gran imperio español, pero quieren también formar una propia identidad o una idea de quiénes son ellos. Y entonces acá es donde me pregunto cómo hacerlo de manera que no, ¿verdad? No tengamos este concepto de identidad más del siglo XIX, o sea, de que somos un propio pueblo, por lo tanto vamos a elegirnos un propio gobierno y demás, sino que no están pensando en eso, sino es esta pues contradicción que se ve planteada. Gracias. A ti qué comentario tan oportuno e inteligente. Mira, la contradicción de los criollos era evidente incluso en el mismo siglo XVII, ¿no? Es decir, yo les estoy contando el caso de Rosa de Santa María, Santa Rosa de Lima, pero podemos hablar de muchos otros, y no todos relacionados con el clero, ¿no? La contradicción yo he tratado de resolverla mediante este concepto que he acuñado de la nueva ortodoxia de los criollos, ¿no? Es decir, digamos, y que se me ha ocurrido a partir de la lectura de la historiografía anglosajona, ¿no? Que autores como Eliot o como Lynch ven en Lima el segundo imperio hispánico, ¿no? Y eso es algo que va a quedar muy claro cuando analicemos más textos y veamos otras imágenes de Rosa, ¿no? La contradicción viene justamente en lo que has mencionado. Ellos tienen que insertarse dentro de un modelo de pensamiento que tiene una representación iconográfica, ¿sí? Sin negarla. Es decir, tienen que hacerse un sitio en ese escenario, en ese teatro, ¿no? Para usar la palabra de Ortelius. Y las herramientas con que lo hicieron fueron estas estrategias compositivas renacentistas de la Renovatio Urbis y de la Laudatio Urbis, ¿no? Es decir, recordemos cómo comencé la conferencia, ¿no? Hay un hiperónimo, una palabra grande que contiene las demás, ¿no? La matrioshka, la muñequita rusa más grande que tiene a las demás, ¿no? Ese es el imperio español, ¿no? Y dentro están los reinos, ¿no? Es decir, se aunan, ¿no? Es una entidad múltiple, ¿no? Y en todo imperio, justamente, lo más importante
es la representación de sus regiones, ¿no? Que es, como comentaba, creo que la clase pasada les adelanté, este concepto de glocalización, ¿no? Es decir, todo imperio o todo proyecto político que pretenda la unificación y la estandarización, desde mi modesto entender, conduce al fracaso, ¿no? Porque el ser humano no puede dejar de alabar su patria, su suelo, ¿no? Su patria chica, como se llama, ¿no? Como se llamaba también en el siglo XVII, ¿no? Los criollos peruanos en ningún momento vulneran el poder de la metrópoli. No les interesa. Lo que les interesa es mostrarse como ese suelo, esa tierra profética que en las escrituras está señalada como el Edén. ¿Por qué lo pueden hacer? Porque los mismos austrias emplearon un discurso teopolítico para sustentar su poder. Y en esto que les acabo de mencionar, en ese intento por demostrar que Perú y que América, Perú, pero sobre todo los criollos peruanos dirán que es el Perú, que es el paraíso terrenal, ¿no? Eso justifica que Perú sea la corte más importante, ¿no? Que Rosa de Lima haya sido canonizada en 1671, tuvo un impacto global que pocas veces se ha visto, ¿no? Ya les contaré en su momento incluso las fiestas que se hicieron, ¿no? Obviamente los peruanos demostraron de la manera más ostentosa, ¿no? Su satisfacción, ¿no? Fuentes de vino, de aguardiente, ¿no? Una cosa impresionante, pero volviendo a tu comentario, pregunta, ¿no? Sí, hay una contradicción, ¿no? Hay una contradicción que se resuelve fácilmente si entendemos lo que hay detrás del proyecto, ¿no? O sea, una aparente contradicción en los enunciados, ¿no? Pero cuando leemos la obra completa, cuando vemos el cuadro completo, no hay contradicción. Los criollos mandan un mensaje muy poderoso. Y Rosa de Lima es el caballito de batalla con que los criollos ingresan al claustro de los santos, ¿no? Al Palacio de la Santidad. Este grabado está en el tercer tomo de Tesoros Verdaderos de las Indias, ¿no? Es la Virgen del Rosario, ¿no? De la cual Rosa era especialmente devota, pero sobre todo es la patrona de la provincia de San Juan Bautista del Perú, ¿no? Aprovechando un poco su gentileza, me gustaría nada más hacer una pregunta rápida. Entonces, en el discurso de los criollos, sí había una idea de patria, nada más. Totalmente, ¿no? Absolutamente, claro. Y sin olvidar que, claro, se habla de la patria criolla, ¿no? El término patria criolla ya es propio de la segunda mitad del siglo XVII, ¿no? Yo les he mostrado un proceso que empieza desde más o menos la década de 1540, ¿no? Casi a mediados del siglo XVI, ¿no? Que para ir cerrar, para que nos quede algo, una síntesis, ¿no? Que el mundo americano es imaginado como un territorio femenino, agreste, inhóspito, indómito, ¿no? Es decir, por domar, ¿no? Y ese cuerpo femenino se va moldeando, se va transformando, y esa mujer indómita luego es desplazada por un nuevo cuerpo femenino, que es el de Rosa, ¿no? La idea de patria se consolida en la segunda mitad del siglo XVII, ¿no? Ya para entonces,
es indiscutible que los criollos son un grupo, no voy a decir organizado, pero sí consciente de su pertenencia, de su origen y sobre todo de su poder económico, ¿no? Y la palabra patria no alude al lugar del nacimiento, ¿no? La palabra patria alude al lugar del nacimiento de los padres. Por eso les digo que es la segunda mitad del siglo XVII, ¿no? Estos criollos son criollos de segunda o tercera generación, ¿no? Es decir, ya pueden hablar de su patria, ¿no? Patria no es el lugar donde naces, ¿no? Es el lugar donde nacieron tus padres, ¿no? Es decir, son americanos viejos, ¿no? Algo que no podía decir un vaquiano, ¿no? Que era un recién llegado, ¿no? Pero con conocimiento del lugar. Estos grabados se producen en Europa, es decir, estamos en el siglo XVII, como bien dice, todavía no hay una producción del programa iconográfico acá, en las Américas, por decirlo. O sea, los están produciendo en Europa y los están trayendo. Ya hay grabados para esta época, ya hay una serie de cuadros, de lienzos, de todo tipo de imagen, bulto santarrosino autóctono hecho aquí, ¿no? El grabado ciertamente se imprime en Roma, pero se idea acá. El programa iconográfico se idea en Lima, ¿no? O en Perú, ¿no? Y lo que no siempre se conserva es el dibujo que se envía para la imprenta, ¿no? Se conserva, les voy a mostrar más adelante, justamente eso, ¿no? Unos dibujos hechos en el Perú que no llegaron a imprimirse. No he conseguido resolver ese misterio, pero la composición lo que refleja es la voluntad criolla, ¿no? Esta es una de las representaciones primitivas de San Martín de Porres, ¿no? Yo lo he publicado en un estudio. Esta es la primera representación pictórica del santo peruano. Esta de acá. La segunda, que es de 1686, si mal no recuerdo, es muy próxima a lo que se ha podido reconstruir del rostro del santo, ¿no? También pueden encontrarlo está en Estudios Indianos el grabado, y mi estudio está en uno de los libros recientes que hemos publicado, ¿no? Son imágenes que se elaboran en América y, bueno, se pueden imprimir en Madrid, en Roma, ¿no? Dependiendo del caso, ¿no? Acá les ofrezco una disculpa porque justamente en estas láminas tuve un problema antes de iniciar la clase y no pude configurarlo nuevamente, ¿no? Esto es de Juan Meléndez, ¿no? Estas tres son de Juan Meléndez. Muchísimas gracias por su paciencia y nos veremos la próxima semana. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches.
Hola, Paquirri. Gracias, Augusto.